Bienvenidos a Lo Mágico de México. En esta ocasión llegamos hasta el occidente de nuestro país, a Jalisco. Vamos a visitar en esta ocasión municipios como Tlaquepaque, también Guadalajara y por supuesto donde ahora nos encontramos, Chapala. Lo Mágico de México nos invita a recorrer cada uno de sus rincones y a que ustedes se den cuenta cómo lo que es el propósito de este programa, ustedes también lo pueden realizar. Nos salimos de casa un fin de semana y sabemos que si salimos el viernes vamos a tener sábado y domingo para recorrer más de un lugar. En esta ocasión arrancamos desde aquí, desde Chapala, pero ustedes se van a dar cuenta cómo mañana vamos a andar ya por allá, por Guadalajara y por Tlaquepaque también, y todo lo que podemos llegar a conocer. Aquí un poquito de su historia, los mitos, las leyendas, que los dulces tradicionales, los recorridos en lancha. Después en Guadalajara vamos a visitar también el Palacio de Gobierno y toda la grandeza que tiene por ahí. Tal vez un paseo por ahí en los recorridos turísticos que hacen, además de conocer también la comida. Han oído hablar de ustedes de las tradicionales carnes en su jugo. Pues hoy las vamos a tener aquí en Lo Mágico de México. Además de muchos, muchos aspectos más. Por ejemplo, esos personajes tradicionales nos han platicado de una señora Rita. Bueno, pues ahora la vamos a conocer seguramente ahí en Guadalajara. En Tlaquepaque no podemos dejar de lado el parián y toda la tradición que representan los mariachis y su música. Ellos nos van a cantar y vamos a vivir la vida nocturna. Vamos a disfrutar de la vida nocturna de Tlaquepaque, además de su cerámica, con uno de los más reconocidos por todo el país. Quédense con nosotros, se la van a pasar muy bien y les aseguro, les van a dar ganas de venir, de conocer, de disfrutar y de hacer esta parte de su vida, el andar de un lado para otro, disfrutando de México, corriendo como estos muchachos que por ahí pasan, mírenlos, así de fácil y así de simple. Disfrutemos, conozcamos, vivamos Lo Mágico de México. ¿Cuánto se hace de aquí a Guadalajara, joven? De aquí a Guadalajara. Llegas como en 25 minutos al periférico. Ah, ya. Muchas gracias. Gracias. Este capítulo de Lo Mágico de México nos lleva hasta uno de los estados que más ha aportado a la cultura e identidad de nuestro país. Vamos a Jalisco. Y claro, lo más conocido es Guadalajara, que también visitaremos. Pero uno de los propósitos aquí es que nos demos a la tarea de llevarle hasta su pantalla esos lugares que en ocasiones pasamos de largo, al planear un fin de semana o unas vacaciones. Es por eso que también estaremos en Tlaquepaque y Chapala. En todo el estado hay más de 10 millones de habitantes, de los cuales casi el 80% viven en la capital. Es gente bonita, muchachas muy guapas, tierra colorada, agaves al por mayor. El son del mariachi alegra sus calles. Un sinfín de emociones se pueden vivir en cualquiera de sus ciudades y pueblos. Pero comencemos por Chapala, sus mitos, sus leyendas, y quién mejor que don Jesús Ortiz Rentería, músico nacido en el lugar, a quien se le subió el muertito. Don Jesús, ¿cuánto tiempo dedicándose por acá a entretener al turista? Pues yo tengo 35 años trabajando en la música. Soy integrante del trío Atardecer de Chapala. Trabajo en la isla, tengo ahí en la isla 25 años trabajando. ¿En cuál? ¿En la de Alacranes? En la Alacranes, isla ya. De los Alacranes. Hey. Aquí con los muchachos, los lancheros también, que hacen sus viajes a la isla. Transportan gente, viajan gente a la isla, la llevan allá, come muy a gusto en los restaurantes. Hay muy buena comida para pasear, para ir a visitar. Está la Virgen, dos capillas de la Virgen de Guadalupe. Ya. Está la Pira de los Huicholes. Hay mucha tradición en la isla aquí en Chapala que venir a ver, para ver todo lo que tiene bonito Chapala. ¿Cuándo es cuando más gente hay por acá? Pues en vacaciones, en Semana Santa, en diciembre también. Viene mucha gente aquí a visitar. ¿Julio, agosto?
Pues sí, viene gente, también no deja de venir gente, está llegando gentecita, gracias a Dios, y el agua está limpiecito para que vengan a disfrutarlo. Bien a gusto, ¿verdad? A gusto, de un buen clima que tenemos aquí en Chapala. Sí. Oiga, Jesús, y siempre que andamos por estos lugares, siempre que vamos a sitios tan tradicionales como estos, pues aquí en Chapala yo me imagino que de repente también tienen sus leyendas y todo eso, ¿verdad? Me habían dicho que aquí que está la mujer chichona del lago, ¿cómo le llamaban? Bueno, se llama, le dicen la chichona porque en la isla. La chichona. En la isla ya ha habido tradiciones que a los lancheros, los pescadores, por la noche cuando se duermen se les sube una cosa muy pesada. Yo estoy hablando como de hace 20 años, yo tengo 25 años en la isla. Hace 20 años a mí yo de estar tocando a las 2:30 de la noche con un cliente, un turismo que estaba allá, me tocó que se me subiera una cosa muy pesada a mi espalda. Dejé hasta de tocar, o sea, no pude tocar ya y dejé hasta de tocar porque pues yo pienso que la guitarra no es pesada para haber dejado de tocar. ¿Y estaba usted parado, sentado? Estaba parado. ¿Y de plano lo sentó? Y de repente me dobló bien feo, que me agarré hasta, pues, medio, se puede decir, pujando, porque no fue una cosa muy pesada. ¿Se quejó y todo? Sí, me quejé, porque no, fue el único que yo he sentido eso. ¿Y cuánto tiempo duró así? Pues duré con eso como algunos, un minuto, medio minuto, cargando esa cosa pesada. Que se me hacía raro a mí cargar eso, ¿verdad? Porque pues no... Es raro, ¿verdad? Sí. Que no a cualquiera. Pero ya no lo ha vuelto a sentir. No he vuelto a sentir ya nada. Yo veo que algo está ahí atrás de usted. No, pues... Una lancha, mire, ahí va. Bueno, la lancha sí puede estar. Bueno. ¿Verdad? Hay que invitar a toda la gente que nos está viendo, Jesús, a que se dé la vuelta por acá. Pues que vengan de todo el mundo a visitar Chapala, porque es una tradición que tenemos, que van a hacer una fuente allá en aquel donde está aquel muro de piedra. ¡Vámonos! Una fuente muy grande para visitar a Cristo Pescador, que fue construido hace 6 años. Mire, entonces, mire. Entonces, están haciendo muchos trabajos aquí en Chapala, que esperemos que nos visite mucho turismo para que vengan a visitarnos y que vean la tradición que tenemos aquí, todo lo que es a la ribera de Chapala con sus bonitas lanchas. Bien, muchos bonito. Paseos acá por este lado, ¿verdad? Todo el paisaje, que traigan a su familia, que es una cosa hasta para bañarse ya. Sí, ¿verdad? Caray. Oiga, don Jesús, pues muchísimas gracias por hablarnos un poquito y por invitar a toda la gente. ¿Es usted orgullosamente chapalense, así se le dice? Orgullosamente de aquí de Chapala, sí. Orgullosamente de aquí de Chapala, y los esperamos con los manos a los brazos abiertos. Eso. Todos. Muchas ¿verdad? Gracias, don Jesús. Gracias. Gracias. Nosotros continuamos con más, conociendo, disfrutando de lo mágico de México. Y pues llegamos a los lugares y tenemos que saber de lo que venden, de las artesanías, de los recuerditos, de todo lo que está por acá. Siempre no puede faltar la rama textil. Y por supuesto la de joyería y todo esto. Miren, ahorita vamos a ver por aquí a ver qué hay. Que es de lo más tradicional. Miren, una catrina. Siempre las catrinas son bien tradicionales. ¿De qué es la catrina, don? Puede verla, puede tocarla. ¿Eres de papel maché o de qué? Ajá. 45, digo, vale, por favor. Y estos son los clásicos recuerditos, miren. Que el llavero, Jalisco, los otros llaveros, los... Esto no les voy a decir nada. Ah, miren, las carteras de la América. Muy bien. Oiga, algo que hagan aquí en Chapala, ¿cómo qué sería? Pues mira, aquí en Chapala están los tequileros. Los tequileros, ay. Las bolsitas. ¿Estos de qué son? ¿De forjado? Uh-huh. ¿De forja? Sí. Los monederos. Ah, esos también. ¿De qué tiene, oiga? Vainilla, limón, fresa, nuez, elote, coco, chongo zamorano, yogur de durazno, guanábana, arrayán, fresas con crema. ¿Una de guanábana? Ajá. ¿Con cuántas bolitas le pone? ¿Una de ese tamaño? Una, ¿verdad? No, una de guanábana. ¿Usted de qué quiere, mi Arturo? ¿Ha probado chongo zamorano? No. ¿Chongo zamorano es un dulce de leche? Ah, sí lo he probado, pero nieve no. A ver, pruebe, échale pues. Chongo zamorano, imagínense nomás. Acá en Chapala. Chongo zamorano. Espérese, dele poquita porque si no ya está llenando el vaso. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 10, como 15 sabores. ¿Lo amarillo? Ah, ese chongo zamorano. Como a leche quemada, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos más sabores. A cajeta y todo. Ajá. Sí. Pues sí me gustó el chongo zamorano.
Pero tengo ganas como una de agua, ¿no me dijo de qué? Guanábana. Guanábana. No, de guanábana. Sí, quiero de guanábana. ¿Un cono hecho a mano o en un vaso? No, en vaso, porque el cono se me deshace. Ahí están. Sí, de ese está bien. Para que vean, esto es parte de lo mágico de México que tenemos por acá también en Chapala. ¿Su nombre cuál es, señorita? Analia. ¿Y es de aquí de Chapala? Sí, de aquí. Pues invite a toda la gente, ahorita que están viendo su nieve, a que no se pierdan la oportunidad de venir a conocer Chapala. Ay, claro que sí, cuando gusten son bienvenidos y estamos aquí con los brazos abiertos recibiendo a todo turismo. Y, que se echen su nieve. Ah, claro que sí. Que al cabo está bien vara. Sus charalitos. ¿Cuánto cuesta la nieve? 15 pesos esta y la verdad es un precio módico porque todo es natural y hecho a mano. ¿Ya ven? No así lleva conservadores ni nada. Es el momento de hacer nuestra primera pausa promocional. No se pueden despegar de aquí, de lo mágico de México. Todavía seguimos en Chapala. Este va a ser nuestro lugar base, pero al regresar ya estaremos prácticamente en Guadalajara y ustedes van a conocer lo que por allá nos tienen preparado, el Palacio de Gobierno y todas esas historias que por ahí se pueden contar. Desde que voy llegando aquí a Chapala, pues principalmente las calles que se ven muy limpias. Me gustó pues la iglesia que está ahí enfrente y cómo tienen adornado las flores. Me gusta pues el lago que también se ve muy limpio y ya me informaron que nos podemos pasear en lancha y pues que podemos aquí disfrutar. ¿Y a usted le gusta andar de turista en su país? Sí, a mí me gusta mucho conocer México porque pues primero es conocer aquí los lugares que nosotros tenemos. ¿A qué otros sitios ha ido? Bueno, pues aquí cerca he ido a Mazamitla, pues conozco Guanajuato, conozco pues Guadalajara, Mazatlán, Tepic, Culiacán. ¿Usted dónde es? Yo soy de Culiacán. Ah, ya, muy bien. Sí. Y pues no está tan cerca para andar por acá, pero se divierte, ¿verdad? Sí, claro. Pues invite a toda la gente a ir a Culiacán también, ándele. Ah, no, pues sí. Yo los invito a que vayan a Culiacán, a que conozcan, también a Tepic, porque es donde yo vivo. Oh, muy bien. Y pues que conozcan su país. Pues está precioso todo, ¿verdad? Es la primera vez que vengo y pues me encantó. ¿Lo recomendaría? Yo lo recomiendo 100%. Está muy bonito, la verdad que sí. No me lo imaginaba de esta forma. Lo que más me ha gustado aquí de Chapala es el lago. Se ve muy bonito, la verdad. Y me llama mucho la atención que pues está muy limpio y se puede dar un paseo en lancha para pues conocer un poco más a fondo aquí. Oiga, ¿de la comida no me han platicado? No, no me han platicado nada aún. Vamos llegando. ¿Cómo qué le gustaría comer por acá? Al ver agua, ¿qué se le antoja? Pues pescado, ¿verdad? Mariscos. Chapala, pues todo es bonito en sí. Está muy bonito, es muy pintoresco, muy lindo y ofrece muchísimo. Sobre todo la vista al lago quedó más padre. ¿A usted, joven? También, es un pueblo muy bonito. La cultura se ve que es muy vasta aquí y me recuerda mucho a pues, donde venimos, que lo que representa como así que el malecón y pues otros lugares. Bien. Oiga, ¿qué es lo que más le gusta visitar de México, señor? Me gusta mucho recorrer los pueblos mágicos porque tienen mucha cultura, puedes comer en ricos lugares, comprar muchas cosas, andar caminando, que es lo que más me gusta y disfruto de mi México. Chapala es para recorrerse y disfrutarse. Sus paseos por el malecón y también los que puede hacer en lancha son parte del gran atractivo que ofrece este destino. Esos trayectos nos pueden llevar por el lago hasta la isla de Mezcala y a la de los alacranes. Existen también paseos a caballo por las zonas de mayor atractivo como la Cristianía, Acapulquito, la zona de restaurantes, el Faro, el Malecón, la iglesia de San Francisco y más. Propongamos la muestra.
Juan Silva, líder de lancheros, nos ofrece un recorrido y nos habla de la gran tradición que es el visitar las islas. Es más, hasta nos hace una demostración del poderío de su nave. Y ahorita vamos rumbo a la isla de los Alacranes, una de las islas pues más simbólicas para nuestro municipio y para los turistas. Llegando, vamos a bajar, tomar comida para las gaviotas. Ya de regreso les vamos a dar de comer. Más o menos nos las vamos a llevar como a una distancia de 2 metros de nuestras manos. Otro atractivo más de la ribera de Chapala. Así es, esta es la isla de los Alacranes. Es de origen volcánico, ya que los volcanes de Colima están a 1 hora 20 minutos de la región. Así es de que la isla tiene forma de alacrán. En sí, alrededor es piedra y arriba es arena. Y en vista aérea tiene el cuerpo y la colita de un alacrán. Las patas son los muelles de madera en el cual nosotros vamos a llegar. Oiga, ¿por qué veo como que hay edificaciones por acá? Lo que pasa es de que actualmente en la isla de los Alacranes tenemos 3 restaurantes, tenemos 2 capillas, bebidas preparadas en bambú y artesanía. También tenemos una área de pesca, solo que actualmente el pez está reproduciendo, estamos en tiempos de veda. Así es de que se ve lleno de árboles, de arbustos, y aprovechando los árboles y arbustos, ahí es donde tienen los nidales las aves migratorias. Juan, ¿qué es lo que más les pide el turista cuando viene? ¿Llegar a dónde? ¿Conocer qué? Cuando llegan los turistas, quieren conocer la isla de los Alacranes, porque una vez cuando bajan, conocen, compran una artesanía, se toman fotos, ya de regreso le damos de comer a las gaviotas de mar. Nos las llevamos a una distancia de 2 metros de distancia y es un espectáculo natural muy bonito. Juan, ¿por qué está usted orgulloso de ser de acá de Chapala? Porque aquí tenemos todo. De hecho, tenemos montañas, tenemos lagos, tenemos uno de los mejores climas, tenemos aves todo el año. Entonces, aquí tenemos todo. Somos afortunados de vivir en nuestro Chapala. Hay que invitar a toda la gente a que venga a visitar. Claro que sí. De hecho, les hacemos una atenta invitación. De hecho, aquí tenemos todo. Desde ecoturismo, desde, por ejemplo, andar en bicicletas en montaña, acampar, andar en el lago, practicar deportes acuáticos, conocer los pueblos pintorescos que tenemos a la orilla del lago. Llegar también hasta la población de Ajijic, que está muy muy cerca, es conurbada a Chapala, en donde se encuentra la mayor zona hotelera, como por ejemplo los hoteles Danza del Sol y Real de Chapala, nuestros anfitriones. Los hoteles se caracterizan principalmente, son totalmente diferentes. Este en el que estamos, Real de Chapala, es un hotel que tiene 80 habitaciones y 5 suites y servicios para grupos y convenciones, así como para gente de fin de semana, como paquetes de Semana Santa, paquetes en temporadas de vacaciones, paquetes en invierno. Al igual que el otro que tenemos, que es el Hotel Danza del Sol, y que a diferencia de este, que es un hotel plano, por así llamarlo, el otro es un hotel estilo provenzal, que está en un edificio que tiene diferentes pisos y que cuyas suites son desde 1, 2, 3 y hasta 4 recámaras. Ajijic también actualmente es un lugar que está por ser nombrado Pueblo Mágico y donde brindaremos diferentes tipos de servicio al visitante. Si tomamos el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, actualmente el aeropuerto es un aeropuerto que está más cercano a Chapala que a Guadalajara. Inclusive, esa es la opción que tienen actualmente los grupos de trabajo, que por el tráfico que hay en las mañanas, ya como Guadalajara es una ciudad ya cosmopolita, pues también tiene, como las ciudades grandes, problemas de tráfico, de vialidad, etcétera, y pues la opción es entonces Chapala, ¿verdad?, que es donde les ofrecemos en este destino el poder albergar grupos de trabajo, convenciones, grupos de esparcimiento y lo que está muy de moda, por ejemplo, hoy día, que es los grupos de yoga. Y en este hotel en particular nos caracterizamos por tener
un chef que domina la comida vegano para este tipo de grupos. Además de otro tipo de comidas, como por ejemplo hoy sábado tenemos una parrillada que ofrecemos al público en general. Pues bueno, estos son los destinos que manejamos actualmente en Ajijic. Tenemos otros dos destinos en playa, que pues, los voy a mencionar, ya que me dan la oportunidad. Uno que es Cabo Blanco y el otro que es Isla Navidad, ambos dos ubicados en Barra Navidad, Jalisco. Pues México tiene esa gran característica y lo seguirá teniendo. Yo creo que podemos ofrecer de todo. Tenemos turismo de montaña, tenemos turismo de playa, turismo de ciudad, de campismo, para todo tipo de personas. Oigan, pues ya conocimos un poco por acá de Chapala, pero ¿qué les parece si nos vamos a Tlaquepaque y a Guadalajara? Comenzamos por Guadalajara. Ustedes van a ver ahí cómo llegamos hasta el Palacio de Gobierno. Sirve que ya nos cambiamos porque ya va a ser otro día ya por allá. Vamos a hacer esto que les platiqué desde un principio, el que ya podemos disfrutar de este sitio, pero también podemos ir a otros. Así es que vámonos luego hasta Guadalajara para conocer más aquí en Lo Mágico de México. Metrópoli nos espera. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. La tierra del mariachi, de las tortas ahogadas, de las mujeres bellas, de Orozco, tierra de cultura y tradición. Nuestro recorrido nos lleva ahora hasta aquí y comenzamos con el majestuoso Palacio de Gobierno. Humberto Ramírez es el clásico jalisciense amable, servicial y siempre dispuesto a compartir lo que sabe con quienes se acercan. ¿Qué de cosas podemos encontrar por acá? Muchos decimos que sabemos, así es. Aunque de repente no sabemos nada, Humberto. Pero ¿cuáles son esos mitos, tradiciones, leyendas que hay por una ciudad como esta, la segunda ciudad más grande de México? Vaya, pues entre mitos y leyendas muchísimas. Una segunda ciudad muy grande, muy interesante. Sí. Entre ellos este pequeño palacio que empieza la construcción. Pequeño, miren nomás. Así es, un edificio con tanta historia. Su edificación empieza aproximadamente en 1700, pero se empieza a construir este pequeño palacio con el impuesto del tequila. Ah. El tequila le cobran el impuesto que se llamaba vino mezcal. Al cambiar de nombre tequila, es cuando se llama tequila nuevamente. ¿Por qué? Tequila significa el que paga en idioma náhuatl. Oh. Al cobrar el impuesto se recaba ese dinero para construir este palacio. ¿Pero quién lo construye? Los presos y la gente floja. Era un delito estar sentado en una banca. El estar sentado mediodía, veía a la persona que era floja, la tomaban presa prácticamente. Yeah. 6 meses de trabajo riguroso en este pequeño palacio. Así la prisión era en esta parte. Los militares vienen, cercan y construyen este pequeño palacio. Oiga, ¿y quiere decir que entonces se cobraba mucho de impuesto por el tequila? Porque miren nomás ¿para la construcción. Hacer esto? Claro que sí. Caray. ¿Y qué función se le quería dar o qué era lo que quería? Al principio, en su inicio, se construyó como palacio de gobierno. Pero antes, aquí había unas pequeñas casas. Había unas haciendas de este lado, en esta parte al lado izquierdo. La famosa casa de Martín Casillas, quien fue arquitecto de la catedral. Andele. Se va construyendo esto, van adheriendo una cosa con la otra, van tirando las paredes, integran lo otro, a dejar el palacio como está hoy. ¿Qué es lo que más les pregunta la gente cuando viene por aquí y entra a este monumental edificio? Para empezar, las dudas. Una de ellas, que ¿de quién fue la casa? ¿Quién vivió? Pues fue palacio de gobierno todo el tiempo. Siempre. Solamente dos personajes vivieron aquí. Un personaje muy interesante, ya para este año, 207 años, en la parte alta. Hoy despacho del señor gobernador, don Miguel Hidalgo y Costilla. Aquí estuvo. Aquí estuvo. En Guanajuato inicia la independencia, pasa a Morelia, Michoacán. De Morelia llega a Guadalajara el 29 de noviembre de 1810, en el Congreso, hoy excongreso en la parte alta,
da la abolición a esclavitud, el 6 de diciembre de 1810 a las 4 de la tarde en el balcón principal. Uy, oiga, ¿y otro personaje también? Algo interesante, Don Benito Juárez, presidente de México, 1858 llega a este palacio. Él se establece en la parte alta, al lado izquierdo. En ese congreso, Don Benito Juárez también ahí firma y sella las leyes de la reforma. Hechos históricos interesantes en este palacio que poca gente conocemos de ella. Pero quiero que le platique también a todo el público que está siguiendo aquí Lo Mágico de México, esa parte de los murales también, que entramos y vemos a la derecha y estamos impresionados. Así es. Para empezar, unos grandes murales de don maestro don José Clemente Orozco Flores. Obras pintadas en este palacio 1937, esta que tenemos en el balcón principal, en la parte atrás, en el Congreso, la última obra de José Clemente Orozco, 1949. La obra en el Congreso no está terminada, quedó inconclusa. Wow. Algo me dijo cuando llegamos que a mí la verdad me sorprendió y cómo se adelantaba Orozco a sus épocas, ¿verdad? Él anticipándose a la Segunda Guerra Mundial. Tenía muchas deficiencias y muchas virtudes. Una que no tenía mano izquierda, que poca gente lo sabía, tenía miopía extrema. Lo otro interesante, que Orozco era visionario, veía el futuro, lo podía plasmar, lo podía pintar. En 1937, en esta obra, pintó la Segunda Guerra Mundial sin dar inicio. 2 años antes. Así es. Para aprovechar el tiempo de la mejor manera, recomendamos un recorrido en el Tapatío. Y bien, este es uno de los recorridos que tienen por acá que disfrutar en Guadalajara. Roberto Maldonado es parte de aquí de los recorridos. ¿Cómo se llama? El recorrido es Tapatío Tours. El Tapatío Tours. ¿Y este cuál recorrido sería? Sería por la ciudad, que dura 1 hora y media aproximadamente. Podrán disfrutar de 13 puntos de Guadalajara, entre ellos Plaza Guadalajara, el Teatro Degollado, Plaza Liberación, que serán los puntos por los cuales vamos pasando. Y pues sí, verán muchos otros puntos. Los invitamos a que visiten este recorrido. Es único. ¿Y hay otros dos recorridos más? Claro que sí, tenemos otros dos municipios. Entre ellos sería Tlaquepaque y Tonalá. ¿Y ahí también hay recorrido? Claro que sí. Bueno, realmente son dos traslados. Ya. Parten de aquí, de lo que es la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Los llevan a lo que es Tlaquepaque primero. Ahí les dan tiempo libre. Pero entonces esos dos recorridos hacen el traslado, más bien. Así es. Muy bien. Sí, estando, ¿cómo es? Ya estando en Tlaquepaque, pues las personas bajan y dan su recorrido en Tlaquepaque por su propio pie. Muy bien. Y pueden regresar a donde de ellos se bajaron cada 40 minutos los fines de semana y cada hora los entre semana. Que venga toda la gente a Tapatío. Sí, invitamos a todos. Este es el mejor servicio de turismo por la ciudad aquí en Guadalajara. No falte, lo van a disfrutar mucho, va a valer mucho la pena. E inviten a sus amigos, amigas y parientes. Chóquela. Sí. Muchas gracias, ¿eh? Por nada. Ya saben, esto es Lo Mágico de México. Y eso no es todo. En cada lugar, en cada rincón, en cada esquina, aquí en Guadalajara siempre habrá un personaje que admirar, como Doña Rita. Mírela. Ana Rita, pues ahora me encuentro por acá con usted. A ver, espérese. ¿Cómo le hacen aquí de, ay, Jalisco, no te rajes? Hágale con el sombrero así, ay, Jalisco. Ay, Jalisco, no te rajes. Ándele. Pero póngaselo como la típica... ¿Como cantante? Sí, acá de que lo traen así. Ay, Jalisco, no te rajes. Ay, así que le quiero ver la cara. Ándele, pues no ve que la quiero presumir por todo el mundo. Ah, bueno. Espérese, quíteselo para verla. Mire qué bonita. Bueno. Usted parece de los Altos de Jalisco. Soy del sur de Jalisco. Ah, es del otro lado. Sí. Oiga, me han platicado mucho de usted. Sí, claro. Que todo el mundo la conoce por acá, que salió hasta en Inglaterra y sabe qué tanto. Ah, sí, claro. Pues, ¿qué hace? Pues, porque ya Diosito me trae de artista. Oh, adiós. Artista. O sea, bailarina. Cantante, bailarina y hasta cómica, como la ves. Ah, sí. ¿Por qué cómica? Pues, ¿qué hace? Pues, porque ya de tanto que me muevo entre los carros, estaba chambeando, pues ni modo. ¿Y sí le saca o no? No, pues no, apenas la armo para mi taco. Pero ahí la llevamos, soy feliz. ¿Y cómo es que llegó aquí a Guadalajara? Empecé a trabajar en San Pedro Tlaquepaque. También felicidades a todos por allá. Saludos. Sí, me sacaron adelante junto con mi familia. Oh. Y,
ya de ahí vendiendo dulces, chicles, paletas, juguetes, flores, hasta limpiando carros. ¡Vámonos, de veras! Sí, sí, claro. ¿Cuántos años tiene, Ana Rita? No, pues ya tengo 4 quintos. ¿60? Sí, claro, 60 años. Mírela, se ve muy bien. Dígame la verdad, ¿sí tiene 60? Sí. ¡Oh! ¿Es del 56? Sí, soy el 24 de abril del 56. Ah, ya va para los 61. Ah, ya ando pisándole. Ya anda pisándole. Mira, ahí la llevo. Bien. Yo no sé. A mano otro llena. 60. Ah, qué lindo sería. Óigame. Oye, ¿cómo de cuáles le gusta bailar o qué? Bueno, pues, hasta danzones. Sí, de veras. Mírela. ¿Y cómo la conocen aquí cuando viene a preguntar por usted? ¿Cómo la ubican? Para que pues, la gente que venga. La güera, la señora Banda, la artista de Jalisco. Lucha Reyes, nombre ¿también físico. Como Lucha Reyes? Sí, mi voz asemeja a ella, me dicen así. A ver, ¿cómo le hace? México, lindo. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar mi alegría a mi tierra mexicana. ¡A Cuba! ¡Vámonos! Oiga, sí se parece la voz, Rita. ¿Sí? Sí. Está usted bien bonitilla, como que sí. Ay, tuvo gracias. Muchos novios, ¿no? ¿O qué? No, pienso que no. Oiga, no. Tengo más. ¡Vámonos! Y en mi juventud nomás tuve uno. ¿Y ahorita es cuando se le están apilando? No, pues ahorita tengo un montón. Que me dicen muchos piropos y vean qué contenta estoy. ¿Y si le hace caso a todos o nomás a uno? A todos les aviento besos desde aquí, papacito. Y mamacita, todas las vidas de la humanidad. ¡Álgame Dios! Tengo un corazón de condominio. Cabe todo mundo. Todo el mundo, hasta usted también. Ah, pues antes lo tengo. Pues lo, ¿usted dice cuándo o qué? Ay, papacito, con el permiso de Dios. Venga, chepacá. Venga, chepacá, aire nomás. Estoy orgullosa de ser de Guadalajara porque es una bellísima ciudad, realmente es una ciudad hermosa, tiene pasajes muy bonitos como el de Chapultepec, el de Vallarta, esa zona rosa que en otros tiempos fue de lo más bello de la ciudad y que sigue siéndolo ahora con sus casonas grandes, preciosa. Bueno, yo estoy orgulloso de ser de Guadalajara porque creo que para empezar es la segunda ciudad más importante de México y creo que tiene una gran diversidad cultural, gastronómica, histórica también. Entonces creo que es una ciudad que tanto las personas que vienen como las personas que nacimos aquí nos sentimos orgullosos. Estoy orgullosa de ser de Guadalajara porque tiene mucha gente muy cálida para darles la bienvenida a todo el que venga a visitarnos. Tenemos, por ejemplo, las pinturas que se encuentran en el Palacio de Gobierno y las que se encuentran de José Clemente Orozco en el Hospicio Cabañas, que son bellísimas. Yo soy orgulloso de ser de Jalisco por su tradición, su cultura, las tortas ahogadas, el mariachi, la banda y la charrería. Llegamos a nuestra última pausa promocional, esto es Lo Mágico de México y al regresar vamos a conocer la vida nocturna de Tlaquepaque, sus mariachis, el parián, la música, las cazuelas, todo aquí en Lo Mágico de México. En la parte final del recorrido por la Perla Tapatía, no nos puede faltar la comida. Y ahora presentamos las siempre imitadas, pero jamás igualadas, carnes en su jugo. Me dicen que aquí tienen un récord muy especial. ¿De qué claro se trata, que Rocío? Sí, el récord Guinness está en el libro, 13.5 segundos. ¡No! Excelente, rapidísimo. Uno, servicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡No! ¿Qué tal? ¡Qué ole! Sorprendido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Isaac, muy buenas bienvenido tardes. Bienvenido a Carne Garibaldi. Record gracias. Guinness. Dejamos quesadillitas para acompañar el platillo. De verdad, fueron 5 segundos. Increíble. No, pues yo ya estoy así de como de afuera. Muchas gracias, Isaac. No, qué bárbaros. Oiga, ¿cómo logran esto? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué hacen? Yo ya no sé ni qué preguntarles, Rocío. Es la magia de esto, de lo que es carne Garibaldi, es darle toda la atención lo más rápido que
que se pueda e inclusive a veces hasta romper nuestro propio récord. ¿Otro? ¿Ahora qué? A ver, buenas. Del Real. Ah, José. Estoy para servir. Y Rufino. ¿Te puedo ofrecer algo de tomar? Pues una guilla, ¿de qué tiene? Agua de horchata, agua de Jamaica, limonada, naranjada. De horchata. De horchata. Ya está. ¿Y Rufino? ¿Rocío? A mí una naranjada, por favor. Naranjada. Gracias. ¿Y Rufino ya qué? Ya no supe. Rufino, ahorita de volada se trae las bebidas. ¿De veras? Eso sí, igual. Muy bien. No, ahorita con esto le dejamos. ¿Qué nos recomienda para ir? Gusta, le platicamos lo que es el platillo. Ándele. Muy bien, ¿y el platillo? No, pues es que ya no podemos ni hablar, miren nomás, qué bárbaros. A ver, dígame el platillo. Muy bien, es un platillo típico del estado de Jalisco. Es carne de res picada, lleva lo que es tocino dorado, frijolitos de la olla, va bañado sobre su mismo jugo, riquísimo, tomatito, increíble. ¿Qué eso tal? Es lo que va a traer ahorita. Claro y que eso sí. También se tarda... 3.5 bueno, segundos. Va pues del Real. Luego, muchas gracias. ¿Qué le gustaría? ¿Chica mediana no, grande? No, chica. Mire, ¿una ya chica? Con perfecto. Eso, igual una chica, por chica. Favor, gracias. Ahí va, vayan ustedes tomando el tiempo. Mientras, ahora sí, muchas gracias del Real. Ahí estamos. Rocío nos va a estar platicando cómo nace esta tradición, cómo surge, cómo se les ocurre aquí un poquito la historia. Mire, el señor Don Néstor Flores Michel lo fundó en 1970. Esta empresa lleva 46 años, más que una empresa, ha sido una familia. Ya. Ahí andan contando, miren, no puede ser, es que no les dan, no, claro que pase, no es cierto. Oiga, es que usted me va platicando hasta la historia, nomás no le dice. No, pásenle, adelante. Bueno, lo mejor de todo es que mucha gente dice que ya hasta se me está haciendo agua la boca del sabor, que la tele es magia y que todo lo tenemos preparado y que no. Les invitamos a que vengan, ¿verdad? Claro que sí, los invitamos a que vengan aquí, Carne Garibaldi, en la sucursal de Santa Tere. Adelante. ¿Dónde nació usted? De aquí, soy tapatía. ¿Y en su casa la saben hacer? Sí. ¿Pero no le sale igual? No, claro que no, es muy distinto. Yo creo que es diferente el sazón. Cierto. Casero y el que es aquí. ¿No? ¿La reto? ¿Come picante? Sí. A ver, la reto a que nos echamos una quesadilla con un chile ahí en medio. ¿Sí o no? Va que va. Órale, a ver, miren. Ahí está la quesadilla para acompañar las carnes en su jugo. Pero le vamos a poner, pero le muerde al chile, Rocío. Y luego le damos una cucharada a la carne. Va. Bueno, con el agüito a un lado, ¿no? Sí, digo. Sí. Una, dos, tres. ¡Mmm! ¿Qué tal? Está bien picoso. Buenísimo. ¡Ah! Pero está bien bueno el jugo en su carne. Póngale la carne en su jugo. ¿Cuál es el jugo en su carne? Te invito a que le ponga un poquito más de nata. Ay, a ver si lo puedo. Ay. Hasta ahí llegamos, Rocío. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Quedan invitados. Aquí tienen su casa. Muchas gracias. Y muchas gracias a todo el personal, ¿eh? No, a ustedes. Gracias de verdad por invitarnos. Aquí estamos a sus órdenes. De 11 a 11 de la noche. Lo mágico de México es su gastronomía. Y más allá de lo gourmet y los restaurantes mega elaborados, esta es la comida que nos identifica. Así es que no se pierdan la oportunidad de venir a Guadalajara y echarse unas carnitas de aquí de Carnes Garibaldi. Gracias, Rocío. Gracias a ustedes. Continuamos con más. Hasta me tocó, pero bien. Picoso, mire, hasta estoy sudando. Ya visitamos Chapala, Guadalajara y ahora vamos a Tlaquepaque. Por la tarde, ahí estamos ya en esa tierra de arte, cultura y música. Aquí caminaremos por sus tradicionales calles, por el Parián y al caer la noche hasta unos mariachis nos acompañarán. Pero comencemos por la artesanía y uno de sus máximos representantes es don Paco Padilla. Alberto, bienvenidos. Muchas gracias a ustedes que nos visitan. Pues sí, a mí ya me tocó nacer en este taller. Hace un poquito más de 60 años. Entonces, yo desde que nací, junto con mis hermanos, con Juan y con Rodo, y mi hermana Melín, pues seguimos trabajando la cerámica. Nosotros trabajamos desde un principio arcillas locales, hemos hecho pues trabajos con mucha creatividad, buscando
también apegarnos a la tradición que aquí nos rige Tonalá. O sea, Tonalá es el pueblo donde se originan todas las técnicas cerámicas y pues viene permeando a toda la zona metropolitana y Tlaquepaque pues desde hace 150, 200 años se dedica a hacer sobre todo figuras artísticas, lo que le llaman la figura tipo, que son los oficios que había antes, muchas macetas, muchas cazuelas, comales, vajillas. Y pues nosotros nos dedicamos, como te decía, desde hace más de 65 años a la elaboración de productos de cerámica, que más bien nos regimos por el mercado, lo que te vaya pidiendo el mercado. Últimamente, tanto mi hermano Rodo como tu servidor, nos dedicamos a hacer piezas artísticas. Bien. O sea, hacemos esculturas, pinturas. ¿A gran escala? Pues sí, a la capacidad, porque todo es totalmente artesanal, manual. No utilizamos ninguna máquina, nada, todo desde el origen de la mezcla de los barros, cómo se van haciendo las piezas, todo es totalmente artesanal. Y sobre esto es también por lo que voy, porque hace 60 años usted nació, ahora sí que respiró desde niño la cerámica. ¿Cómo se ha ido transformando a lo que vemos ahora ya tan diferente, las formas, los diseños? Pues todo ha cambiado, Alberto, todo ha sido, no ha sido sencillo continuar con un taller, porque además de lo artístico, pues tienes que ver también la parte financiera, comercial. No es tan sencillo. Yo recuerdo de niño, en este barrio, que este es el barrio de San Juan, en el centro de San Pedro Tlaquepaque, pues había alrededor de 10 talleres en un área de 4 o 5 manzanas. Y ahorita, pues desgraciada o afortunadamente, nomás quedamos nosotros. Y los demás talleres con la invasión de los chinos, la guerra comercial, también, pues de repente el cariño que tú le puedes infundir a tus hijos para que continúen con las tradiciones, creo que también es importante. Es parte de esto. Y yo tengo la fortuna de que más o menos mis hijos ya están metidos también en el negocio. ¡Qué bueno! Y aquí los esperamos. Ya saben dónde, ya se los dijo Paco. Y ahora, precisamente para cerrar esta entrevista, ¿qué les parece si escuchamos algo de lo que usted... Con mucho gusto, ¿sí? Alberto. Vamos para allá entonces, adelante. San Pedro Tlaquepaque, orgullo nacional, llegan de todo el mundo buscando este lugar. La fuerza de esta tierra, luz de nuestras estrellas, buscando inspiración, la esencia del amor, de fiesta este lugar, de fiesta. Nuestra identidad de fiesta esta nación, de fiesta. Nuestra tradición. Es así como llegamos a la parte final del programa, y lo volvemos a confirmar. En Chapala, Guadalajara y Tlaquepaque se siente y se vive lo mágico de México.
Hemos llegado a la parte final de Lo Mágico de México. Tomamos como punto de referencia nuevamente aquí Chapala. Ya se dieron cuenta también cómo los lugares donde ustedes se pueden hospedar son para todos los gustos y para todas las posibilidades. Ojalá se hayan divertido, ojalá hayan conocido y se hayan emocionado, aunque sea la panza como uno. ¿Qué tal la rapidez y el récord Guinness que tienen por ahí en Carnes Garibaldi? Ah, ¿verdad? Para que vean que en Guadalajara se come bien y bonito. ¿Qué tal las tradiciones? ¿Qué tal el viaje en lancha que se puede dar también por acá, por Chapala? Son muchas las cosas que ustedes pueden hacer y la verdad los recorridos son muy sencillos y nada tardados. Son prácticamente lugares muy cercanos de Guadalajara aquí a Chapala, de Chapala a Tlaquepaque, es cuando mucho, media hora, 40 minutos. Así es que es el momento de disfrutar, es el momento de conocer México y es el momento de que conozcamos, pero sobre todo que presumamos a nuestro país y cada uno de sus lugares mágicos. Agradezco un gran equipo de producción en esta ocasión, Arturo Lozoya, o si él también está por acá con nosotros, Fernando, toda la producción, en toda la logística. Gracias por estar apoyando. Mi nombre es Alberto Gómez y la próxima tenemos más de Lo Mágico de México.